Una negligencia médica ha sido la causa por la que una menor de 2 años y 3 meses ha fallecido en la localidad sevillana de San Juan de Aznalfarache. Los hechos se produjeron hace un año cuando la familia acudió al centro de salud Nuestra Señora de la Paz porque la pequeña empezó a tener fiebre. Sí, la niña tenía fiebre y la llevamos a su pediatra de cabecera, que lo tenía en San Juan de Aznalfarache. El profesional médico, sin realizar las pruebas pertinentes a la niña, le diagnosticó un catarro común y la envió a casa. Al día siguiente, la familia, sin ver evolución en la paciente, volvió al centro donde recibió la misma respuesta. La volvimos a llevar el jueves porque seguía en un estado febril y no, aunque no le daba fiebres muy altas, no le bajaba tampoco la fiebre y le volvió a diagnosticar lo mismo. Fue finalmente en el Hospital Virgen del Rocío de la capital hispalense donde la menor, tras realizarla muchas pruebas, falleció de una bronconeumonía. Los reconocimientos de este hombre fueron por encima, como se puede usted imaginar, porque la bronconeumonía tiene una evolución de 5 o 6 días y la niña murió el domingo. La familia está indignada con la actuación del médico del centro de salud y están dispuestos a lo que sea para que esta situación no se vuelva a repetir. Y nosotros lo que queremos es, como ya te he dicho antes, es quitar la piedra del camino. Que no le pase a nadie cercano ni a nadie lejano. Desde la Consejería Andaluza de Salud se han hecho eco de la información a través de los medios y no han iniciado ninguna tramitación paralela hasta no conocer el fondo jurídico del asunto.